Transmite para Colombia HJD36, Radio Universidad del Tolima, 106.9 FM. Abstracto. El programa de radio del Museo de Arte del Tolima. Un espacio de diálogo sobre las artes plásticas, la música y la cultura. Hola amigos, buenas noches. Como siempre, los martes, 6 de la tarde. Acá en Abstracto, el programa cultural del Museo de Arte del Tolima que se emite por Radio Universidad del Tolima 106.9. Hoy, como siempre, un programa variadísimo, arte, música, invitados especiales, bienvenidos. Bueno, Margaret, hoy iniciamos saludando pues a todas las personas que nos escuchan, a nuestros invitados. Hoy estaremos bajo la dirección de María Margaret Bonilla, en el control Sebastián Rivas, en la investigación y locución María Margaret Bonilla Morales y quien les habla, Angie Ríos. Y como usted lo mencionaba, hoy tenemos un programa especial con invitados especiales, Margaret. Bueno, pues sí, en estos invitados especiales tenemos unas chicas y un chico maravilloso. Invitados especiales. Tenemos unas invitadas de lujo que están dejando una huella muy importante en el panorama musical de nuestro departamento, de nuestro país y obviamente trascendiendo fronteras. Ya les contaremos quiénes son nuestras invitadas. Angie les irá diciendo, además, porque todos dirán invitadas, pero vemos un chico. Es que ya les contaremos por qué en estas agrupaciones siempre hay más de dos personas. Entonces, continuemos con estos invitados tan maravillosos que tenemos hoy. Bueno, Margaret, hoy nos acompaña en cabina el dueto Luar, conformado por Paula Vanessa Criollo Núñez, Marta Elena Díaz Peña, con el acompañamiento de Daniel Cortés Parra en el tiple. Por eso, pues hoy están nuestras dos voces acá y la persona que los acompaña, que es el tiplista. Por eso, pues tenemos tres personas y no dos. Cuando uno nombra el dueto, las personas suelen imaginar que son dos personas, pero pues hoy estamos los tres, que son las tres personas que conforman la agrupación como tal. Las dos voces. Las dos voces y el, ¿cómo sería? ¿El instrumentalista o el tiplista? Sí, el dueto es vocal, por lo tanto existen las dos voces con un acompañamiento instrumental, en este caso del tiple y la guitarra. Ah, ya, dato aclarado. Bueno, pues estas artistas jóvenes que tenemos hoy, además pues muy cercanas al Museo de Arte porque hemos tenido la oportunidad de que participen en varias actividades o realicen varias actividades donde se han presentado en el Museo de Arte del Tolima. Entonces, qué rico que podamos tener este dueto maravilloso en los micrófonos de Abstracto, programa cultural del Museo de Arte del Tolima, además porque vienen trabajando muchísimo en pro de la música andina colombiana, de la música tolimense. Están llevando los aires de nuestra música y de la música de nuestro país, la música andina colombiana, como lo mencionaba ahora, por todas partes, no solamente por Colombia, sino por el exterior. Entonces, qué rico que las tengamos. Vamos a contarles un poco de quiénes son. Tenemos a Paula Vanessa Criollo Núñez, es la primera voz del dueto Luar. Ella es nacida en Florencia, Caquetá. Hace más de 10 años se radicó en Ibagué, o sea, ya pues Ibaguereña de adopción. Es profesional en ingeniería industrial y con una amplia experiencia en el ámbito musical, lo cual la ha llevado a participar en diversos escenarios nacionales e internacionales donde ha ganado varios premios como solista. Qué rico tenerte hoy acá. Muchísimas gracias. Para mí es un placer estar hoy en Abstracto y compartir con ustedes este espacio de música y de cultura. También tenemos a la ibaguereña de pura cepa, Marta Elena Díaz Peña, es la segunda voz del dueto Loar, guitarrista, compositora y gestora cultural.
área en la cual ha creado diferentes proyectos que tiene como objetivo fortalecer la escena musical de la ciudad, y doy fe a esto. Ajá. Una luchadora por la música, y estos eventos que realiza Marta realmente son muy importantes y yo creo que merece que siempre los estemos apoyando. Bienvenida, Marta. Muchísimas gracias por esa presentación. Pues bueno, es un gusto enorme, es un honor poderles acompañar hoy, hablarles y cantarles a todos los que nos están escuchando y nos están viendo a través de la transmisión. Pues qué bonito poder entregarles un poco de nuestra música, de nuestra esencia, de lo que hacemos por, digamos, por esta hermosa, por el arte, lo que es la música del Tolima y pues de Colombia entera. Bueno, Margaret, Marta desde pequeña inició su formación en el Conservatorio del Tolima, institución de donde se graduó como licenciada en música, ha ganado diferentes premios y reconocimientos a nivel nacional y en su rol de gestora cultural ha sido creadora y directora de los proyectos Musicolombiando, conciertos pedagógicos, Olimpiadas de la Cultura Musical Universitaria y el Festival de Música Ocobo de Oro, también un importante trabajo en el sector cultural. Exacto, sí, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad y ya mis compañeros se han unido también a este tema de la gestión cultural. Si Dios quiere, este año nos podrán encontrar también en el Festival Ocobo de Oro haciendo parte tanto de la organización como de los artistas invitados. Bueno, seguimos con los invitados especiales. Invitados especiales. El tercer integrante del dueto Luar, por eso pues, qué bueno que ya les han comentado los oyentes, Marta, que en los duetos siempre hay un acompañante más, porque muchas veces la gente se pregunta, ¿y por qué hablan de un dueto? Pero yo veo tres, debería ser un trío. Bueno, pues el tercer integrante del dueto Luar es el tiplista cajamarcuno Daniel Cortés. Qué rico esa tierra tan hermosa como es Cajamarca, y también pues ha sido cuna de muchos artistas. Entonces, qué bueno tenerte en Ibagué. Radicado en Ibagué hace 7 años y en su carrera musical ha participado en diferentes festivales y eventos como solista de tiple, donde ha ganado varios premios. En la actualidad cursa estudios de maestro en música con énfasis en tiple en el Conservatorio del Tolima. Estamos de música maravillados y hoy vamos a disfrutar muchísimo tener estos invitados. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. Pues me siento muy feliz de estar acá con mi dueto, de compartir con ustedes un poquito pues de la música que nosotros hacemos y pues engalanar la música andina colombiana, que es lo más bonito de este país. Bueno, y hablando de música, esta es la música en abstracto. Bueno, y por supuesto, hoy tendremos música en vivo y vamos a iniciar este programa con un toque musical para luego ir dialogando con las tres personas que nos acompañan sobre cómo ha sido este proceso musical. ¡Qué dueto Luar maravilloso! Así gracias. Es, entonces vamos a iniciar con la canción Canta un Pijado, una bellísima composición del maestro Jorge Humberto Jiménez en las voces del grupo Luar. Porque llevo en el alma un río y una montaña en el corazón, porque soy como el árbol libre que va creciendo mirando al sol. Porque llevo mil canciones apretadas en mi voz, porque llevo mil canciones apretadas en mi voz. Soy del Tolima, tierra del reino de la tambora, patria del bunde, hogar del triple, voz de la trova. Aquí mi amada me siento sueños, allá una garza tejiendo vientos, aquí llanuras se hayan llevado. Y aquí en mi pecho canta un pijado.
tejiendo vientos aquí, llanuras se hayan nevado. Y aquí en mi pecho canta un pijao. Maravilloso. Gracias. Qué mejor manera de iniciar este programa, Margarita. Totalmente. Bueno, seguimos con nuestros invitados especiales. Invitados especiales. Bueno, hoy vamos a esculcarle un poquito el alma, el corazón a este grupo tan maravilloso. ¿Cómo surge el dueto y de dónde surge ese nombre? Bueno, hace 3 años y medio tuvimos la oportunidad de conocernos. Yo estaba con muchas ganas de conformar un dueto vocal femenino y entonces la vida me puso a Paula ahí. Casualmente, hacía unos años ya me había encontrado con Paula en un coro, en el coro de la Universidad de Ibagué, donde ella estudió. Y bueno, ella es la que me recuerda que nosotros ahí nos vimos y cruzamos un par de palabras y años después, y yo le dije a ella ese día, dizque, ay, hagamos dueto, ¿sí? Y pasaron los años, no nos volvimos a encontrar, pues ya estábamos destinadas a encontrarnos. Entonces, en 2019, yo estaba en busca de una muy buena voz, y me dijeron Paula Criollo, así que ahí la conocí. Y luego tuvimos la oportunidad de, también me recomendaron a un excelente tiplista y me dijeron Daniel Cortés. Así que ahí nos unimos y fue por recomendaciones de los amigos y esos amigos no se equivocaron. Acá estamos 3 años y medio después, juntos haciendo música. Respecto al nombre, Luar significa luz de luna en portugués. Pues siempre me ha gustado el tema de lo místico, de la luna, de ese poder que tiene la luna sobre la tierra misma. Y entonces mi compañera me ayudó a encontrar ese nombre que reflejara esa luz de la luna y ahí encontramos el nombre que fue Luar. Siempre ha estado conformado por las mismas 3 personas desde ese momento que se conocieron, pues, o que decidieron formar el grupo, han estado los 3. Pues al inicio nosotros estábamos con John Urueña, que trabaja en la Universidad del Tolima justamente, pero llegó la pandemia y nosotros básicamente no nos pudimos casi ni encontrar. Sí, fueron unos meses inicialmente, porque íbamos a participar en Príncipes de la Canción 2020, pero ya el tema de la pandemia pues hizo que surgieran otras necesidades, otras ocupaciones, entonces ahí fue que encontramos a Daniel, que tenía un poquito más de disponibilidad, de tiempo. Y bueno, básicamente sí, desde que arrancó el dueto como tal, que empezó a participar, empezamos fue con Daniel. El primer concurso que fue en marzo de 2020, ya empezamos a participar con Daniel. Hay una cosa importantísima en los grupos, en los duetos, en los tríos o a veces en agrupaciones mayores, y es esas presentaciones de participaciones en diferentes festivales que, pues con el paso del tiempo muchos festivales son mucho más fuertes en el país,
algunos de ellos también permiten que los artistas o tratan de proyectarlos internacionalmente. Nosotras sabemos que ustedes han participado en bastantes festivales. ¿Cuáles han sido así como los más relevantes? Y aparte de tener la satisfacción de que que una gran cantidad de público los vea, esa línea como del concurso, porque pues muchos festivales premian, ¿no? ¿Cómo es esa dualidad ahí frente a la participación de ustedes en esos festivales? Bueno, nosotros como tal empezamos a participar en el primer concurso, que fue Príncipes de la Canción 2020. Fue la primera participación del dueto. En esa ocasión obtuvimos el segundo lugar. Ya luego empezamos a inscribirnos a más festivales de música andina, pero ya presenciales. Entre esos, Festival Nacional del Pasillo en Aguadas Caldas, fuimos mejor dueto, primer lugar. El año pasado, Festival Nacional Mono Núñez 2021, fuimos 22, así, perdón. Mejor dueto vocal y premio a mejor bambuco a 3/4 vocal. También, el año pasado participamos en Puerto Salgar, también obtuvimos el primer lugar. Participamos también en Florida Blanca, Santander, también obtuvimos el primer lugar y pues yo me llevé el mejor tiplista del festival. En dos ocasiones, en 2021 me gané el mejor tiplista y el año pasado volvimos y también me gané el mejor tiplista. Hemos participado también, participamos en un concurso en La Calera, Cundinamarca, que se llama Frailejón de Oro. Allá también ganamos, tuvimos el primer lugar y el gran premio. También acá en el Tolima, en un concurso que se hizo en Herbeo, Tolima, también ganamos el primer lugar. Y pues, Mangostino de Oro también ganamos. Mariquita Tolima, ganamos el primer lugar como mejor dueto. Y el año pasado también en Cajicá también ganamos el primer lugar en la modalidad de dueto nueva expresión. Sí, todos estos premios, digamos, que nos permitieron forjar esa trayectoria como equipo, ¿no? Porque ya de manera independiente hemos venido trabajando y demostrando cada uno su talento. Y aquí pudimos mostrar como dueto Luar esas competencias, ese talento y esa música que nos representa. Entonces, participar en todos esos escenarios y ganarnos esos premios, pues para nosotros fue muy, muy importante, lo que nos ha abierto otras puertas, ¿no? Ese punto es importante. Bueno, son dos líneas muy importantes también en la vida de los artistas. En el caso de ustedes como dueto y también como solistas, porque cada uno independientemente también siguen presentándose como solistas y no hay impedimento dentro de la agrupación que les frene esas participaciones individuales. En algunos concursos sí, no permiten que uno participe en dos modalidades, ¿no? Y internamente, pues ya aquí entre nosotros decimos, vamos a participar con el dueto o alguno quiere participar como solista, o vamos a llevar una canción inédita, entonces lo hablamos, pero por lo general hemos participado, digamos que nos dedicamos esos 3 años fuerte a participar como dueto, ¿sí? En este momento ya estamos pensando en participar de solistas, en llevar canciones inéditas, y ya en tener otros espacios fuera de concurso, pues gracias a la trayectoria que tenemos, que nos permitan también visibilizar un poco más y a otros públicos la música colombiana, no solamente en el campo pues cerrado del concurso. También pues generar otros espacios, ¿no? Uh-huh. Como los espacios que tú a través de tu trabajo como gestora cultural, que pues están gestando acá en la ciudad y en varios lugares del departamento, también es potenciar la música y la cultura desde nosotros, desde el departamento. Exacto. También con todo lo que nos cuentan de la cantidad de reconocimientos que han recibido y que pues yo pienso que estos son inicios de todos los que seguirán llegando porque el grupo es muy bueno. Aparte de esto, también es como
llevar la música colombiana a diferentes regiones y también dentro de la juventud, ¿no? Porque la gente cree que la música, por ejemplo, los boleros o la música colombiana es solamente para personas mayores, y resulta que la mayoría de los intérpretes de estos grupos hoy en día son jóvenes como ustedes. Bueno, sí. A mí me sucedió algo muy curioso, porque yo soy la más nueva en el ámbito de la música andina colombiana, de los tres. De hecho, siento pues que me dediqué en un principio es a la música coral, y ya en la universidad fue que conocí como tal la música andina colombiana. Y me sorprendió mucho el ver que muchas letras de este género cuentan historias que viví durante ciertas relaciones o durante ciertos momentos. Entonces, siento que la música andina colombiana, a pesar de tener esa percepción de que es para cierta gente o ciertas edades, definitivamente uno como, bueno, en mi época de adolescente me sentí muy identificada con las letras y sentí que muchas veces podía dedicar estas canciones. Entonces, creo que es prácticamente, yo lo asocio mucho al pop, a las letras de la música pop, a Sin Bandera. Sí, populares, sí. Sí, de hecho hay letras sumamente profundas, yo creo que hasta mucho más profundas que las que uno escucha en esos grupos como orejas, La Oreja de Van Gogh, Sin Banderas, Camil, bueno, en fin, una cantidad de artistas muy reconocidos que escuchamos hace más o menos 8 años, 3 años, 3, 5 años atrás. Sí, nosotros queremos justamente empezar a mostrar la música andina colombiana a otros públicos, para que se quite ese mito, pues, de que la música colombiana es solamente para ciertos públicos y que la música colombiana son solamente los ritmos, no las letras, esas poesías, ¿no? Entonces, en la música colombiana hay canciones de amor, de desamor, de despecho, de amistad, de patria, de todo. Entonces, desligar un poco de que solamente es el bambuco, pero es que el bambuco tiene también detrás, si es una canción, pues tiene una letra. ¿Y qué letras será? Nosotros tenemos obras que son sumamente cortavenas, digámoslo así, son sumamente sensibles, que podría la gente identificarse divinamente. Entonces queremos mostrarle a la gente eso que dice Paula, que todos se puedan identificar con esas emociones, con esos sentimientos, también escuchando música colombiana. Esa parte es importantísima. Además, uno ve, por ejemplo, acá en Colombia, de agrupaciones de música folclórica, cómo también le meten algunos ritmos contemporáneos, pero sin que se pierda esa esencia de la composición como tal, ¿no? Y de toda esa historia que tenga musicalmente alguna de estas interpretaciones que le hace con estos arreglos contemporáneos, que a mí personalmente me gustan. Hay gente que dice que eso es un atentado contra la música, pero creo que de que lo hagan bien los músicos, no sé si es ahí es muy importante, es válido, ¿no? Respetar, por ejemplo, el tema de la letra, la melodía de la canción. Sí. En cuanto a la armonía, sí se puede rearmonizar, pero que no se pierda ese sentido musical por lo cual fue concebida esa obra. Eso sí hay que respetarlo mucho, la melodía y la letra, no cambiarle nada. Pero el resto uno puede agregarle otros elementos musicales y una rearmonización, cambiar algunos acordes por otros, un instrumento que apoye más, que si hay la percusión, que un bajo, sí, todos esos elementos pueden embellecer y pueden hacer que se escuche la música colombiana en otros ámbitos también. Bueno, pero también tenemos que hablar un poco de las exposiciones del MAT. ¿Qué exposiciones visitar en el museo? Estamos hablando de exposiciones en el MAT y las personas dirán, pero nada que nos mencionan qué exposiciones. Precisamente estamos en un proceso muy interesante de nuevas exposiciones que vamos a inaugurar en este mes. Y todo esto conlleva a un pre
que tiene que ver con la investigación, con la consecución de las piezas que están proyectadas, programadas para estas exposiciones. A veces estas piezas se consiguen en el país, a veces vienen de otras partes. Entonces, depende de toda esta logística, de todo este proceso previo a una exposición, pues hay cosas que la gente no conoce, ¿no? Como por ejemplo el aseguramiento de las piezas. Muchas veces cuando de un país a otro sale un grupo de obras de algún artista relevante que forma parte de la historia de un país y se la van a prestar, a, por ejemplo en este caso, como a nosotros, el Museo de Arte del Tolima, no es así tan fácil de que, bueno, présteme la obra de este artista y vamos y la traemos. No, porque a veces pues hay unas exigencias previas, unos protocolos de las entidades que tienen estas piezas. Entonces es muy interesante como todo ese protocolo, todo ese pre, todo esto que hay que hacer para que ellas puedan viajar de un país a otro y ser expuestas en un lugar, en una ciudad de provincia, por ejemplo, muchas veces como sucede con el Museo de Arte del Tolima. Y eso es igual aquí en el país. Por ejemplo, el Museo Nacional de Colombia tiene colecciones muy importantes que constantemente algunas de esas colecciones las tienen ellos ya destinadas o definidas para itinerar por el país. Cuando unas colecciones de o una, las obras de un artista determinado que forman parte de las colecciones del Museo Nacional de Colombia van a otro lado, igual, es todo un protocolo de medidas de seguridad, de a veces de seguros, de exigencias de seguros, otras veces no, porque las cubren los mismos seguros del Museo Nacional, para transportes especiales y toda una logística también determinada para desempacar las piezas, poder mirar una a una cómo llegaron. Eso se llama, por ejemplo, para las personas que no tienen ni idea qué ocurre tras bambalinas, eso se llama estado de conservación. Entonces, estado de conservación es igual que, por ejemplo, en la música. Yo me imagino que ustedes, partituras antiguas que lleguen a mano de ustedes, tienen que tener un tratamiento muy especial, porque pues no es lo mismo una partitura recién impresa o si es transcrita a mano, pues en un papel contemporáneo, o una que ya forma parte como de un patrimonio, de un museo o algo. Entonces necesitan unos cuidados muy especiales. Entonces igual sucede con las obras de arte. Entonces en los viajes perfectamente se puede estropear una obra, o la obra por tanto tiempo de estar en exhibiciones pues va a tener algunos deterioros. Entonces siempre se hacen los estados de conservación cuando las piezas salen para un lugar determinado y cuando llegan, como en este caso, al Museo de Arte del Tolima. Entonces, quien llegue ingrese al museo, pues se va a encontrar un mundo absolutamente diferente, totalmente diferente de lo que se ve en el momento que ya las exposiciones están abiertas al público. Entonces, es algo muy interesante que estamos en este momento realizando, porque tenemos dos líneas de exposiciones muy bellas. También estamos publicar una convocatoria para dos talleres que se van a dictar en el marco de estas exposiciones. Yo creo que ya la semana entrante sale la convocatoria. Son grupos limitados, un taller de grabado y un taller de pintura académica. Entonces, pues seguramente vamos a tener algunos artistas de nuestra ciudad que quieran tomar esos talleres. Ya les estaremos informando con tiempo cómo va a ser esto. Y que es muy importante, Margaret, que pues el Museo de Arte del Tolima está trayendo estas exposiciones, trayendo todas estas exposiciones también con una oferta educativa, con una oferta de formación, no solo las muestras para que las personas vayan y visiten el museo, sino también unos espacios educativos para seguir fomentando el arte y la cultura en nuestra ciudad. Bueno, pero antes de seguir hablando con nuestros invitados especiales, ¿por qué no los escuchamos? ¡Que es tan rico! Esta es la música en abstracto. Bueno, vamos a interpretar a continuación un vals de mi autoría que se titula Ahora que ya no estás.
fuiste la mejor de mis malas costumbres, y ahora que ya te has ido siento el frío del desamor. Ahora que no te tengo es cuando añoro los susurros de tu voz cantándome al oído frases llenas de amor. Sutil rareza, aliviabas mis penas, la lluvia en mi interior. Y aunque te extraño tanto, prefiero que no vuelvas. Cargar yo no sabría culpas por desamor. Perdón por no quererte tanto como me quisiste a mí, pero debes creerme al besar. Nunca te mentí. En franca controversia hoy me encuentro y grito al viento una vez más que extraño todo y nada ahora que ya no estás. Que dejaste en mí, sigo el camino de este incierto transcurrir. Porque he de confesarte que así fuera una costumbre, me ha dolido perder a quien daba todo por mí. Pero debes creerme al besarte. Nunca te mentí en franca controversia. Hoy me encuentro y grito al viento una vez más que extraño todo y nada ahora que ya no estás. Perdón por no quererte tanto como me quisiste a mí. Pero debes creerme al besarte. Nunca te mentí en franca controversia. Hoy me extraño todo y nada, ahora que ya no estás, que extraño todo y nada, ahora que ya. Invitados especiales. Bueno, Margaret, el dueto Luar en el año 2022 realizó el lanzamiento de su producción discográfica Sentir. Es un proyecto que ha tenido gran acogida entre músicos a nivel nacional y el público en general. De igual forma, recientemente realizaron el lanzamiento del sencillo Ahora que ya no estás, que es la canción con la que nos deleitaban hace unos minutos y que acá en cabina nos erizó sentimentales un poco. Total. A todos. Entonces, pues uno de los objetivos de esta producción discográfica en el 2022 fue darse a conocer como dueto. Cuéntenos un poco cómo fue ese proceso de grabar este primer disco, que también pues es un reto para todas las agrupaciones musicales. Sí. los escuchamos. ¿Ya que habla? Bueno, sí, esto es, digamos, un sueño hecho realidad también, porque no es tan fácil uno tener una producción discográfica, y pues también de la calidad en que se produjo este disco, ¿no? Sentires tiene todo un concepto. Cada canción fue pensada y puesta en un orden específico donde se hila canción tras canción teniendo en cuenta los sentires del ser humano. Entonces, por ejemplo, la primera canción, si no estoy mal, es Tengo Miedo. Entonces ahí empieza a narrar cómo a veces algunas relaciones empiezan con ese temor
a veces por ser rechazados por la sociedad, porque qué dirán, y con temores por el amor. Luego pasamos a, ¿cuál es la siguiente obra del disco? Lo que más me está doliendo. Lo que más me está doliendo. Entonces, pues de repente a veces esa historia de amor puede dar un giro y resulta que la persona se siente como en esa duda, ¿qué es lo que está pasando acá? Lo que más me está doliendo es que me da un beso, pero no lo está sintiendo. ¿Qué pasa? Cada una de esas canciones tiene un sentir y el concepto, por ejemplo, del arte del disco está con esos sentires. Los colores van ligados a las emociones. Entonces, cada una de las partes de este arte también están las dos figuras femeninas, porque queremos mostrar como ese empoderamiento también de la mujer en la música andina colombiana, que eso es relativamente reciente. En el medio está el tiple, por ejemplo, porque queremos destacar el tiple como un instrumento que no sea acompañante. Si ustedes escucharon ahorita, el tiple tiene mucho protagonismo. Bastante, y queremos mostrarle, sí, a Colombia, a los mismos colombianos, que este instrumento existe, el tiple, como instrumento declarado Patrimonio Artístico Cultural de la Nación, y queremos mostrar fuera la belleza tanto física de este instrumento como de sonoridad y todo lo que él puede hacer. Daniel en otros momentos decía que es como una tercera voz del dueto, ¿sí? Entonces, aquí mostramos mucho ese formato, mostramos cada uno de los sentires, los colores, todo tiene ese concepto, el disco. ¿Cuánto duraron preparando esta producción discográfica? Bueno, digamos que 2 años antes ya veníamos preparándonos, porque ese repertorio que tenemos grabado y la mayoría ya venía con 2 años de preparación. Y fue casi un año en todo el proceso de inicio de grabación, de producción, de encontrar el concepto del disco, tanto visual como sonoro, que queríamos. Duró más o menos unos 8 meses esa producción hasta que salió. ¿Lo grabaron en algún estudio de grabación acá en Ibagué? Sí, con Echo Music Sound, que es con Jason Gómez. Con Jason. Él hizo toda la parte de producción musical. Y también pues tuvimos en el máster a Virgilio Rodríguez, que él pues tiene su estudio de mastering exclusivo de solo mastering, ¿no? Entonces ahí teníamos nosotros también una certeza de que esa masterización iba a salir súper bien. Él lo hizo en Bogotá. Otra cosa importante, yo he visto que acá en Ibagué hay varios estudios de grabación, además pues que es una ciudad y un departamento muy musical y hay muchos grupos. Pero llegar ya al punto de grabar un disco, la financiación, todo ese proceso, ¿cómo se consiguen los recursos? Bueno, el disco de hecho nació con el objetivo de poder tener un producto de calidad para mostrar a festivales tanto nacionales como internacionales y poder exportar la música andina colombiana de una forma un poco más comercial, por el tema, se puede ver también en el disco que los colores y nuestro vestuario siempre es un poco fuera de lo folclórico, lo tradicional. Entonces, nació por ello, también gracias a convocatorias que existen a nivel municipal y departamental, creo que en el año pasado, uh-huh, ganamos estímulos del municipio municipal para apoyo a producciones discográficas. Era para el lanzamiento de una canción, ahí fue porque aprovechamos y pudimos hacer el video de Ahora que ya no estás, y esto sirvió de apoyo para el disco, ¿no? Y también pues por medio de los concursos. De hecho, nosotros nos preparamos de tal forma de que, sea como sea, teníamos que conseguir esos recursos para llevar a cabo nuestro CD y nuestro propósito. También por medio de presentaciones, también se nos abrieron esas puertas de algunas presentaciones, y ahí poco a poco. Igual Jason nos ayudó muchísimo en el tema de poderlo no pagar ipso facto, sino como a plazos. Como un poquito, ya que pues, es una persona que ha apoyado el proyecto desde un principio y él siempre ha estado muy pendiente de nosotros. Es una persona que queremos mucho.
Y que es muy bonito ver cómo esta industria musical en Ibagué pues también se une para apoyarse, para pues generar por lo menos este disco, como pues él desde su estudio hace su aporte y su granito, sí, de arena para que, sí, salgan, para que salga material producido y elaborado en nuestra ciudad, en nuestra ciudad musical, que es a lo que tenemos que seguir apostándole. Otro punto importante es que hoy en día pues la música hay que colocarla en muchas plataformas, ¿no? ¿Eso qué costoso es difícil? Porque pues los oyentes querrán saber un poco de en qué plataformas podrá estar el disco. Bueno, nosotros esperamos un tiempo después de lanzar el disco, pues para mostrarlo, dar a conocer, que la gente se interesara más, y pues el disco en físico y lo que pudieran comprar y así también se autopagara el disco un poco. Pero ya justamente hace unos 15 días empezamos el proceso de subirlo a las plataformas. Nosotros nos dejamos asesorar por alguien que ya es un poco más experto en tema de plataformas de audio digitales que eso, es DJ Guito, que lo creo que ya también lo conocen mucho acá en la ciudad, que es Diego Ramírez. Él fue quien nos estuvo asesorando y bueno, es básicamente desde las cuentas propias de redes sociales y desde nuestro correo y todo, que se hace un proceso en el que se suben las canciones, se sube el arte, la carátula del disco con unas condiciones específicas en cuanto a la imagen, a la calidad sonora, porque las plataformas solo reciben ciertas características sonoras y visuales. Ya las teníamos nosotros por fortuna al haber lanzado el disco. Y después nos llegó el correo de que el álbum había sido aprobado para, son más de 80 plataformas digitales, en las que el disco, si Dios quiere, más o menos en unos 15 días ya sale, porque hay que esperar como un mes a que ellos terminen de validar información del disco, que las obras, por supuesto, si hay canciones registradas con derechos de autor, pues también nosotros cuando hicimos el lanzamiento tuvimos que pagar esos derechos de autor. Ellos revisan que efectivamente todas se puedan entonces poner en las plataformas y ya. Entonces, si Dios quiere, ya más o menos en unos 15 días la gente, todos nuestros amigos, oyentes y enamorados de la música colombiana las podrán escuchar. Es un proceso que es mejor dejarse asesorar por alguien que lo sepa bien. Otra preguntita relacionada con esto, porque antiguamente pues existían las discotiendas donde pues todos los amantes de la música íbamos y comprábamos primero LP, luego CDs, pero pues siguen imprimiéndose los CDs, sí, pues yo tengo que me regalaron. Entonces, pero ya hoy en día no lo consigue uno fácilmente. Entonces, ¿cómo hace el artista para ganar sobre lo que graba si todo está en plataformas muchas veces sin ninguna restricción para escuchar? Sí, pues por eso no quisimos inmediatamente lanzarlo en plataformas. Queríamos principalmente que la gente nos viera y nos escuchara en vivo y se animaran a tener lo que ya poco hay, el que producto, es el tema del producto físico. Sí. Nos negábamos a pensar que esto se fuera a acabar el disco físico. Entonces, nuestras opciones y oportunidades han sido principalmente en los diferentes escenarios de los concursos, de encuentros y festivales donde nos han invitado. Allí nosotros de una vez cantamos y la gente se interesa, ay, tan lindo que canta, queremos tener algo nuevo de ustedes, entonces acá está nuestro disco. Así es que lo hemos hecho. Bueno, pues es una maravilla lo que nos están contando. Así es, Margaret, pues encantados conociendo más sobre este dueto y también pues contarle a nuestros oyentes qué proyectos vienen para el dueto Lugar. Bueno, los proyectos, la verdad son varios. Estamos ya en el lanzamiento, en el proceso de lanzamiento del show Sentires, que es un show relacionado como con la historia que cuenta, pues se encuentra en el CD, y claro, va a tener unas visuales y unas luces que reflejan, porque hay una, ¿cómo es que se dice? Un estudio donde los colores reflejan ciertas emociones y, ajá, sentimientos. Entonces ya hicimos esa tarea de que en nuestro show esos colores y esas luces se presenten en la canción indicada, reflejando el sentimiento que expresa X o Y canción. Refuerza la emoción, sí, a través de lo visual.
Entonces, estamos en, también en ese proceso de hacer acercamientos con cooperativas, con empresas que manejan distintos eventos artísticos a nivel local o a nivel nacional para poder llevar a cabo esos conciertos de, o esos shows sentires. Bueno, también estamos en busca de espacios internacionales, porque una de las cosas que queremos con el dueto es poder llevar la música andina vocal de dueto a los diferentes festivales internacionales que se hacen de música. Digamos que ese también es uno de los, como una de las metas del dueto, de poder llevar nuestra cultura de música andina colombiana vocal a otros países. También, bueno, si Dios quiere, vamos a estar en Cortiple, en Antioquia. Vamos a estar 5 días allí tocando, pues, y mostrando nuestra propuesta de dueto Luar con el show Sentires. Bueno, pues sí, les deseamos muchísimos éxitos. Nos encanta haberlos tenido hoy acá, haber tenido este dueto maravilloso. Este tiplista es fantástico. Y bueno, vamos a contarles un poquito más de cosas del Museo de Arte del Tolima, ¿no? Porque allá siempre estos niños son bastante amigos del museo y queremos que nuestros oyentes pues sepan qué más estamos haciendo en el museo. Educación y cultura, talleres y visitas comentadas en el museo. Bueno, también en el Museo de Arte del Tolima seguimos con los talleres. Margaret, una de las actividades que no paran en el Museo de Arte del Tolima, a pesar de todas las actividades que se están haciendo para en preparación para las exposiciones, los talleres para niños y adultos siguen vigentes, tienen inscripciones permanentes. Todo el tiempo. Nosotros tenemos talleres durante todo el año. Estos talleres se dictan de martes a domingo. Hay franja para niños de 7 a 13 y tenemos franja para adolescentes, jóvenes y adultos que también es en otros días. Entonces los talleres para niños están los martes en las horas de la mañana y la tarde, los miércoles todo el día y en la noche, para adultos jueves también, viernes para niños, sábados para adultos, también en franja mañana y tarde, y los domingos de 10 a 1 de la tarde. Tal manera que las personas que estén interesadas en el dibujo, en la pintura, en acercarse a esta parte tan maravillosa de las artes como son el dibujo y la pintura, como lo mencionaba hace un momento, pues ahí están las puertas abiertas del Museo de Arte del Tolima, y como lo contamos un día con estudiantes del museo, es un privilegio para ellos porque a la par que están aprendiendo, están en un contacto permanente con las exposiciones que se van presentando a lo largo del año. Entonces, no es sino acercarse al museo a pedir información o en nuestras redes sociales y en la página web. Así es, Margaret. Hace 8 días estuvimos acá en cabina con 3 estudiantes de los talleres de adultos. Pero también importante recordarle a nuestros oyentes que los niños tienen estos espacios, como usted lo mencionaba, y que también son talleres lúdico-pedagógicos, especialmente para niños que empiezan a descubrir este mundo de la pintura. Las talleristas pues hacen ese acercamiento y esa iniciación, por decirlo así, a este mundo de las artes con unas dinámicas o con una metodología muy pedagógica para los niños. Ese es un punto importante, esa relación académica de los museos con la formación, ¿sí? Entonces, pues el Museo de Arte del Tolima, además de sus salas de exposiciones, con muestras que van cambiando a lo largo del año, diferentes artistas locales, nacionales e internacionales, también pues fortalece toda esta línea educativa a través de los talleres y de los programas de visitas comentadas.
Entonces, pues, siempre que quieran conocer un poco más de nuestra programación, no es sino ingresar a las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, a la página web del museo, o acercarse al museo a preguntar por lo que allí estamos haciendo. Además, porque los museos son tan importantes en el mundo que hay una fiesta especial para los museos, que es el próximo 18 de mayo, que se celebra el Día Internacional de los Museos. Así es, estamos de celebración dentro de 15 días, Día de los Museos. Tienda del Mat, piezas originales de artesanos, artistas y emprendedores de la región. Nuestra ciudad está llena de emprendedores, cantidad de gente, hombres, mujeres, jóvenes de diferentes edades que hoy en día son emprendedores. Precisamente hoy estamos admirando esos aretes que tiene Marta, maravillosos, que son elaborados a mano. Entonces, estos elementos decorativos para nosotras, las mujeres, por ejemplo, son realizadas por manos maravillosas de muchos hombres o mujeres de nuestra ciudad que han ido creando ese emprendimiento, y el museo le interesa muchísimo que estos emprendedores, que también son muy talentosos, que son artistas, puedan mostrar y vender esos productos en la tienda del museo. Y ahora que se acerca el Día de la Madre, pues, niños, ustedes vayan pensando también. De pronto los invitamos a que allá, a Sebastián también, un regalito. Sí, en la tienda tenemos de todo, para todos los gustos. Para todos los gustos, tenemos accesorios, sombreros, bolsos, elementos decorativos. Bueno, ese es un espacio donde los emprendedores talentosos, como lo mencionaba ahora, que también tienen todo ese sentido artístico y estético y lo representan a través de diferentes productos, pues los encuentran en la tienda del museo. Y qué lindo para esta época tan maravillosa como es el Día de la Madre. Así es, Margaret, recordarles que tenemos abiertas las puertas de la tienda del Museo de Arte del Tolima desde la 1:30 de la tarde a 6:30 de la tarde, de martes a domingo. También nos encuentran en las redes sociales, en Instagram como Tienda Museo de Arte del Tolima. Entonces, para que se antojen, nos visiten y sorprendan a la mamá con uno de estos regalitos de los emprendedores y con artesanías hechas en su mayoría por artistas ibaguereños y tolimenses. La convocatoria que también debemos recordarle a los artistas que quieran participar del premio de pintura Julio Fajardo o de la convocatoria de artes en el área de creación, pues se cierra el lunes. El 15, sí señora, hasta el 15 de mayo hay plazo para las personas que deseen inscribirse al estímulo de pintura Julio Fajardo para adquisición de obras de artistas tolimenses y el estímulo de creación de artes plásticas que está liderando la Dirección de Cultura. No es sino entrar a la página de la Dirección de Cultura, ahí entran al link de la convocatoria y están todas las especificaciones. Así es, hasta el 15 de mayo, hasta el próximo lunes, nuestros artistas plásticos tienen plazo para enviar su obra. Bueno, pues yo creo que nos vamos, ¿no es cierto? Nos despedimos de este programa, agradecer a las personas que se conectaron con nosotros, a los integrantes del dueto Luar, por acompañarnos y complacernos con el música, Margaret. Estuvimos hoy muy bien acompañados. Además, faltó mucho por preguntar porque Marta es compositora y después más adelante tendrá. Nos va a tocar un programa por cada uno. Muchas gracias a ustedes, a todos los que nos están viendo y nos están escuchando. Nos pueden encontrar como Dueto Luar en todas las redes sociales. Es facilito, Dueto Luar, L-U-A-R. Y estaremos, si Dios quiere, entonces en la tienda del Museo de Arte, además de comprar y apoyar a nuestros emprendedores. Paula tiene un emprendimiento que se llama Jade Store, que es accesorios, tejidos en mostacilla, muy lindos, que ella los bienvenida a la también tienda. Desde el Caquetá. Y pues yo también tengo bolsos y ponchos pintados a mano de Locobo de Oro, así que ahí vamos a estar en la tienda. Ay, qué punto que nos invitamos de Locobo de Oro, pero bueno, habrá más abstracto con Luar. Muchas gracias a todos. A ustedes por haber estado hoy con nosotros. Y muchas los gracias. Invitamos el próximo martes a seguir con Abstracto, el programa cultural del Museo de Arte del Tolima, que se emite por Radio Universidad del Tolima 106.9 FM.
Y recuerden visitarnos en el Museo de Arte, ubicado en la Carrera Séptima, número 593, Barrio Belén, y seguirnos en nuestras redes sociales como Museo de Arte del Tolima. Abstracto. El programa de radio del Museo de Arte del Tolima. Un espacio de diálogo sobre las artes plásticas, la música y la cultura. Encuéntranos en la Play Store como Radio Universidad del Tolima y llévanos en tu bolsillo a cualquier lugar.